Posiblemente es la experiencia más sobrecogedora que he tenido el privilegio de vivir con mi familia. Y que por más que te cuente no sé, la inmensidad del Gran Cañón, creo que no se puede explicar con palabras. Os invito a recorrer esta maravilla en la naturaleza con nosotros. Vale, este es el mapa del Gran Cañón. Buf, un poco coñazo verlo así, ¿no? Vamos a hacerlo con nuestro mapa de la costa oeste. Ahí creo que es mejor, sí. El Gran Cañón, zoom aquí. Tenemos el South Rim, que es con lo que comenzaremos y acabaremos en el West Rim. Zoom aquí del South Rim. Aquí está el centro de visitantes. Aquí hay un mirador, aquí hay otro mirador, y aquí otro en el que hay que ir el bus y son los más guapos. Aquí está la Villa del Gran Cañón, con hoteles, restaurantes, así que ahora empezamos. Entrar en el Gran Cañón vale $30 por vehículo, que te permite visitar el parque durante una semana. Nosotros teníamos el Annual Pass, que por $80 te permite entrar en todos los parques nacionales de Estados Unidos durante un año. Ya estamos en el Visitor Center del Gran Cañón, así que tenéis que saber unas cosas para llegar aquí. Uno, hay 4 parkings, bastante grandes, pero depende de la temporada que vengas, pueden estar petaos. También hay parking para caravanas, ¿vale? Tema de los saddlebags, es la manera más recomendable de visitar el parque, ¿no? Por el tema de aparcar, sobre todo. Aquí te pone claramente lo del saddlebags y depende de la línea que quieras, vas a buscarlo. La línea naranja sale desde aquí y la línea azul también sale desde aquí. Para llegar a la línea roja tienes que coger la línea azul y bajarte como en una de las paradas y coger la línea roja. Abajo está el mapa totalmente indicado, es muy fácil, aunque pueda parecer algo complicado, es muy fácil. Tusayan Road, esta es la que os digo que si os alojáis en el alojamiento como en los que estamos nosotros, es la línea morada, la que tenéis que coger, si no queréis traer el coche aquí y buscar aparcamiento. Y esta es la línea azul que te lleva a la village, a la villa, donde están todos los hoteles y todo, ¿no? Entonces, que ahí se puede acceder, ir en coche, pero podéis tener el problema del parking, por lo cual quizás mejor el saddlebags. Vamos a ver, la línea naranja va al este y al oeste, depende del bus que cojas, ¿vale? Nosotros ahora vamos a ir al oeste, al Mother Point, también tiene la parada de Geologic Museum, que ahora lo vamos a ver. Si queréis coger la línea naranja, al Jackie Point, pero también paran en el Pipe Green Pista y el South Kaibang no sé qué. Uf, qué difíciles son los nombres. Vale, aquí está todo indicado. Vale, el Mother Point está justo detrás del centro de visitantes y está petado de gente porque está súper cerca de todo. Entonces, mirad cómo está. Las vistas, la panorámica son muy buenas desde aquí también, ¿eh? Pero bueno, hacerte una fotito así solo y... Mucha gente, mucha gente. Vámonos al siguiente punto. Increíble este sitio. Vale, otra cosa es el centro de información. Aquí tiene mucha información, tanto fuera como dentro, ¿no? Puedes ver los trekkings, la duración de los trekkings, la dificultad de los trekkings, puedes ver el clima que va a hacer, tienes mucha información, entonces si vienes aquí ya por la mañana, puedes preguntar y ver qué te apetece hacer del parque, informarte más, te dan mapas y todo, aunque tenéis en un post en la descripción con mucha información. Vamos adentro a ver. ¿Veis? Antes de entrar en el Visitor Center, The Rim Trail. Y aquí te pone toda la información de dificultades de los trails, de los trekkings, de cuántos minutos puede llevar, de si se puede hacer con niños o no. O sea, aquí tenéis toda la información. Y otra cosa súper guay es que puedes recorrerlo en bici, ¿no? Mola el tema de bici, así que vamos ahora mismo también a preguntar los precios. Aquí está la tienda, seguís las indicaciones, las flechas donde pone alquiler de bicis, se ve perfectamente. Can you tell me the prices of for rent the bikes? Yes, for 1 hour, $12 for an adult. Vale, acabo de salir, aquí tengo toda la información. Os la dejo en el post de la descripción de El Gran Cañón con bici. Pero así un resumen es, 1 hora adulto $12, todo el día $40 y mediodía $30, que son 5 horas. Y eso es todo, me voy a coger el coche ahora a la villa. Es mayo, yo creo que puedo encontrar sitio para aparcar y cogemos la línea roja. ¿Qué os parece? Que hay los miradores más chulos.
Vale, vamos a ver, estamos en la villa del Gran Cañón. Aquí llegan los buses azules, los SATER azul. También puedes venir en coche y aparcar en sus parkings para coger la línea roja, que ahora vamos a hacer eso. Del 1 de marzo al 30 de noviembre la carretera Ermin está cerrada, como estáis viendo, por lo cual no podemos pasar en coche, hay que hacerlo en los Saddlebus, que es la línea roja. Así que vámonos a la fila y a descubrir los miradores que hay en esta línea roja. Taking about 80 minutes, not including the time you spend out enjoying the views. If you exit the bus, another bus will arrive at each stop every 10 to 15 minutes. The last bus of the day makes its return trip to Grand Canyon Village 1 hour after sunset. Siguiente parada. Vale, estamos en Powell Point. Vamos a este mirador y, por ejemplo, aquí siempre hay unos letreros donde te indican la distancia en kilómetros que hay al siguiente punto. También te indica cuánto tiempo es andando. Vale, os cuento, en este mirador, mirad esto, da como miedo, ¿no? Pero tranquilos, porque ahí estoy, no os vais a caer. Si os caéis, os caéis ahí. Así que nada, vamos al siguiente mirador, este muy chulo. Vale, otra cosa, en Power Point, por ejemplo, hay dos paradas de bus. Veréis, una roja y otra roja. En esta pone que va a Lisboa to Gran Cañón Village. Esta vuelve y la otra va al siguiente punto. Bueno, es recomendable entre parada y parada no hacer todas en bus, también hacerte andando, porque para ver también el Gran Cañón y disfrutar más, no ir en bus, en bus y en bus. Así que esta, que es un trayecto cortito, me la voy a hacer andando. Haciéndolo andando te puedes encontrar miradores también como estos, sin tanta gente y súper guapos. Mucho vértigo. La gente con vértigo, mira que yo no tengo mucho vértigo, pero me da hasta rollo. Y esto que vais a ver ahora es Hopi Points, uno de los puntos más populares. La verdad es que tienes unas vistas a 180 de todo el Gran Cañón, súper chulas, y también hay baños. Como veis detrás mía hay un cartelito que pone a la villa, esperar aquí después del sunset. Es decir, aquí es uno de los puntos más bonitos para ver la puesta de sol, por lo que al acabar la puesta de sol esto se llena de gente y esta parada de bus se llenará, ¿no? Como consejo, si os vais al Power Point, que está en el otro lado, que está 5 minutos andando, lo que os enseñé antes, pues ahí no habrá casi gente, entonces podréis volver antes al centro, ¿vale? Así que nada, nos vamos al siguiente punto. Es un buen consejo parar en la primera y ver el primer mirador, como durará unos 15 minutos o así, después sales, ya te viene el siguiente bus, otros 15 minutos el siguiente mirador, otro siguiente bus, entonces casi no tienes que esperar por el bus, porque yo aquí estuve como 15, 20 minutos y aquí está el bus. Hi. Vale, Mojave Point también tiene dos paradas de buses, una para seguir y otra para bajar. Desde Mojave Point se ve perfectamente el río Colorado. Wow, increíble, como todos los puntos. Yo es que no sé qué más adjetivos poner. Esto es una pasada. Vale, yo me vuelvo ahora a por las polacas para seguir el resto del parque. Faltan más miradores, os lo dejo aquí. Tenéis este, tenéis este, tenéis este, este. Hay mucho mejor aquí. Yo llegué hasta aquí. Vale, temas de hoteles dentro del Gran Cañón. Están en la villa del Gran Cañón, hay unos 7 más o menos, ¿no? Entonces, suelen ser más caros que si duermes fuera. Debajo tenéis un post con estos hoteles y los de fuera. Nosotros estamos hospedados en Tusayan, que es justo fuera del parque a 15 minutos. Así que vamos para allí, os enseño aquellos.
Bueno, dentro de la villa del Gran Cañón tenéis el Hopi House, donde están todos los hoteles también, ¿no? Tenéis el Lookout Studio, la verdad es que las vistas desde ahí también son chulas. Hay baños, hay cafeterías para comer, o sea, es la villa del Gran Cañón, ¿no? Pero vamos abajo. Y ahora estoy en Tuyasán, que está a 5 minutos de la entrada del parque, a unos 15 del centro de información turística, del visitor center del parque, ¿vale? Los precios, aquí hay como unos otros 7-8 hoteles, los precios son más bajos que dentro del parque, pero aún sigue siendo alto. Nosotros estamos en el Premier Inn, Premier Best Western, que la verdad está muy bien, tiene bolos, tiene un bar, tiene piscina cubierta, piscina de aire libre, las habitaciones están muy chulas, pero que si queréis estar cerca del parque, pero pagar poco dinero, lo más cerca es Williams, que queda para allá, que queda 45 minutos, que es donde dormimos nosotros la noche anterior, y el precio que pagamos está entre 50 y 60 dólares por noche, una habitación bien, un hotel bien, en un motel 6, que tenéis varias opciones dentro del parque, fuera del parque y camping. Vamos a ver. Sí, así es, alojarse en los campings, naturaleza pura y dura, silencio, relax. Ay. Lo haré algún día. I want to know some information about the camp. Here the prices and everything of how I have to do for you. Vale 18 dólares la noche por la parcela. Da igual que seas, bueno, puedes ser hasta 6 personas. Es súper grande este camping, es súper grande. Mirar el mapa. O sea, es enorme. Hay una parte que se puede hacer en coche, que es la que hice yo cuando hice la ruta 66, que entras por la parte este del parque, del Gran Cañón, ¿vale? Entonces ahí vas parando en los puntos y lo puedes hacer en coche. Os dejo aquí los puntos más importantes y más bonitos. La verdad es que esa ruta mola mucho también. Vamos allá. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, ya estamos dentro, la verdad es que hay bastante gente. Vamos a ver el cañón por primera vez en este viaje. Allá va. Tercer mirador en el que paramos, y es que mola más que el segundo y que el primero, entonces nos hemos emocionado los dos anteriores haciendo fotos y cada vez mola más. ¿Lo ves? Aquí ya no hay barrera, entonces te puedes subir aquí. Vuelta a parar para ver el Grand Viewpoint. Para unas vistas geniales. No está mal este mirador para andar por aquí. Pero aún hay una forma más espectacular de ver el Gran Cañón. ¿Os ha gustado? Tenéis toda la información abajo en la descripción para contratar este tipo de vuelo increíble por esta maravilla. Vale, ahora vamos a visitar el Whirling. Mucha gente visita esta parte del Gran Cañón por quedar cerca de Las Vegas, como veis, a un poquito más de 2 horas. Este borde del Gran Cañón está gestionado por los indios Hualapai, así que olvidaros de entrar con vuestro pase anual, no está incluido, o sea, toca pagar por persona. Hay tres formas de visitarlo. Primero, en tu coche, hacer los más de 200 kilómetros que separa Las Vegas del Gran Cañón. Puedes hacerlo también en furgoneta privada, como lo hicimos nosotros desde Las Vegas, que te van a buscar en tu hotel, tu guía habla de habla hispana, y pasas por la presa Hoover, pasas por Mojave, visitas el Gran Cañón, la zona del Skywall, los miradores, que la verdad son una pasada, y acabas el día comiendo con unas vistas maravillosas al cañón. Y por último, quizás la mejor de todas las experiencias, en helicóptero desde Las Vegas, pero esta vez con descenso al Gran Cañón. Sin palabras. ¡Ostras! ¡Wow! Y a la vuelta ves Las Vegas desde el aire, que no está nada mal, y te deja alucinado. Tremendo. Espero que os haya gustado esta videoguía del Gran Cañón del Colorado. Aquí tenéis la serie completa y tenéis un formulario en la descripción para escribirnos si tenéis dudas. Nosotros os ayudamos de forma totalmente gratuita. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.